El Centro Nacional de Control de Gas Natural dio por concluida la alerta crítica que emitió el 16 de febrero en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural ante las afectaciones por el frío extremo en los Estados Unidos. En un comunicado detalla que con esto terminan las restricciones a usuarios industriales en el consumo de gas natural. Algunas de las empresas afectadas: Altos Hornos de México, Vitromex, Finsa, Nemac, Trooper, Tienda Superprecio, Porcelanite, La Moza, De Acero, ArcelorMittal, Cooperativa Cruz Azul, Volkswagen, o sea, empresotas, ¿no? Cenagas dice que podría aplicar sanciones a quienes incumplieron con las limitaciones y llamó a los usuarios industriales a mantener comunicación con los proveedores de los Estados Unidos y con proveedores nacionales de gas natural y apegarse a los programas para evitar una nueva declaratoria de alerta.